juntos Cabrón, pero me estás siempre me lo cambias. Si en todos episodios me lo cambias, cabrón. Siempre me lo cambias. Y los domingos yo empiezo con Aaron. Ya, lo cabrón. Así, cabrón sí. como por dos. No, minutos. pero el otro día lo cambiaste. No, está cabrón, bien? nunca lo he cambiado. Lo cambiaste. Siempre ha sido así, ya, cabrón. cabrón. Dale, pero nada, seguimos. Ya estamos aquí. Hola. ¿Qué es la que hay? Bienvenido al episodio. Este cabrón quiere ser Carlos Díaz Olivo. Le dijeron que Carlos Díaz Olivo en el YouTube y ahora quiere ser Carlos Díaz Olivo con roca peleando aquí. Cabrón, no, ahora no digas eso, ahora serías Jesús así. <risa> <risa> o el alcalde de Dios y la prensa. No, claro, qué feo, ¿no? qué feo, vamos a hablar de eso. ¿no? Sí, le, le, feo le, quedó, le feo le quedó. Este, porque no hay más temas, obvio. ¿no? Esto es un Power Wars. Hace tiempo que no hacíamos un Power Wars. Completo, único y completo. Exclusivamente de Power Wars. Así que completo, completo. Es lo que vamos a hablar hoy. Mira, ¿quién lo presenta? ¿Quién lo presenta? Okay, porque ahora vamos, ahora vamos. Este Power Wars, si usted eh, va a ser expulsado de un partido. Y desea aumentar su salario o buscar que ofertas de allá afuera, pues sepa que un resumen puede ayudar. Diablo, a... sí. Un resumen con contenido de valor que incluya aportaciones, proyectos, información numérica. Adicional a un formato profesional, lo coloca en una mejor posición como candidato o candidata. O candidate. Y... O candidate. Lo que puede redundar en un mejor paquete de compensación. Muchos expertos dicen que el proceso de negociación de salario comienza en el momento que el reclutador ve tu resumen. Y es por esto que un buen resumen es una inversión. En Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen, tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Así que para más información, puedes llamar a Career Branding al 787-300-7777-300. 7777 777, o chequear su website resumeprofesional.com Tremendo URL. ¿Cuánto les habrá costado? Resumeprofesional.com. Ya lo son palitos. Y este PPP extra es traído por nuestros amigos Los jabones Don Gato. Bueno, ahora que empezaron las clases, y ese hijo o esa hija suya está llegando Mira, mugroso y apestoso de la escuela. Yo tengo que como esté la juega voleibol. Ajá. Wow. Y llega con esa pestecita de preadolescente. Y es como que Dios, 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 Dios mío, qué bueno sí. que están metiendo al deporte. pero Pues agarre a ese fuerte. hijo y esa, o esa hija mugrosa que usted tiene en su casa. Fuerte, fuerte. Y, y bañela con... Digo, ya le gusta, ya le gusta bañarse, pero, pero, pero claro, sí. claro. Con los mejores jabones. Ah. Los jabones Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora Jabonera Don Gato. Com, y recuerda que al utilizar el código PPP obtienes un 10% de descuento en tu compra. Ya lo saben, los mejores jabones de Puerto Rico, los jabones de jabonera dongato.com. Búscalos en todas las redes sociales como jabonera don gato para mantenerte informado. Y ahora sí, vamos para wii! Oui, oui, oui. Este wow, ¡Ah! El viernes nos fuimos aquí, grabamos un episodio de dos horas, un episodio bien bueno. bueno a la gente le gusta mucho. Se movió un montón, de hecho. Pero nos fuimos tranquilos para el weekend, porque de, lo grabamos a las nueve de la mañana y no pasó nada más. O sea que no, sí, no la... peleó vigencia, no hubo no, noticias nuevas. Estábamos bien relax, en ¿verdad? Estábamos tranquilos y el lunes nos levantamos con el primer día de la sesión legislativa. Eh, sí. Lo que de hecho, lo más, lo más candente fue lo del alcalde. Lo del alcalde, pues? El informe del contralor electoral. Este. ¿Y te acuerdas que el alcalde de Ponce. quieren empezar por ahí? Sí, vamos a empezar por ahí. Eh, Porque hay videos. Y hoy. para que también aguante los que quieren venir a ver el bochinche de, de Tatito y José Supánico. Que, que, que tengo información Ajá. de cosas que no se han discutido de ese chisme. De ese bochinche de. Sí. Tienen que esperar. Que está bueno, 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 bueno. El alcalde de Dios. Ajá. Alcalde de Ponce, doctor Luis Ari Pabón, el viernes cuando grabamos aquí, él dijo que no iba a emitir expresiones sobre el tema. Él dijo que esencialmente que, que se mamara un bicho de él. Sí, y él mandó un comunicado de, de prensa diciendo que era mentiras, calumnias, que eh, esto era toda una persecución, que el informe lo comprobaba, porque el informe decía que habían recibido unas quejas anónimas. Potato, potato. Whatever. Y que él no iba a hablar mal del tema. Pero algo pasó, Dios le habló, yo creo, y cambió de opinión. Y hoy se fue de Media Tour, sin su esposa, curiosamente. Ah, bueno. Se fue de media tour, tuvo con Rubén Sánchez a las 10 de la mañana, porque creo que Rubén estaba en Ponce. Y citó una conferencia de prensa a las 2 de la tarde sí. en un restaurante en Ponce. Obviamente en Ponce para que todo el mundo tuviera que ir para allá. Claro. Y pues mandó a los... ¿Tú sabes lo más cabrón de todo esto? Es que... Pero no lo hizo en la casita de Chef. No, no lo hizo en la casita... De... Coño, eso le hubiese quedado el machete de cabrón. <risa> <risa> Pero bueno. Es más yo le hubiese hecho en la casita de Chef. Pero ajá, está bien, ajá. es bueno, ¿eh? casita de Chef es buena. Este... Te voy a decir algo porque. Hoy el alcalde, y parece que ellos no tenían en agenda, hoy había un caso en un tribunal en el tribunal de Ponce. Ok. Había un caso de algo, de. Un caso que está siguiendo. Un caso criminal, no recuerdo de qué es. Ok. Pero había. Ah, no es la vista del, del papá que mató a la nena yo, de dos años, eso es lo que. Eso es lo que. Sí, eso mismo es. Y había. La prensa estaba allí. Estaba toda la prensa allí. Así que. ¿qué o sea que no, no fue tan difícil para la prensa. Hicieron los muchachos. Okay. Brincaron de. Eh, aprovecharon aprovecharon el, el receso. Exacto. Brincaron al restaurante. Cubrieron. Cubrimos. Y regresaron al tribunal. Y regresaron O sea que las mesas las tuvieron fácil hoy. Correcto, correcto. Y había transmisión en vivo ya, y todas ya, esas ya, cosas. Ya, ya, ya. Así que el alcalde pensaba que citando una conferencia de prensa en Ponce, la gente no iba ahí. <laughs> y, y. Le cayó todo el mundo allí. ¿No sabes que le cayó todo el mundo allí? Que le cayó todo el mundo heavy. De los duros De los duros Sí, sí. Y gente que escucha pues tu problema. Sí, obviamente. Sí, porque muchas de las preguntas las eh, los Claramente. Tú sabes, los asuntos importantes están aquí. De hecho, hubo algunos, Ajá. algunos, que me escribieron, mira, que visita tal episodio. El episodio. Tal episodio. Aquel, aquel, tal aquel y tal aquel para que se vi. Ok. Ajá. Así que, nada, como siempre decimos, hashtag trabajando para la prensa, Esto no es una problema. colaboración. Eso es así. Este, no necesitamos prometerla de la app, pero no PC, no, pero... Ni uno, ni uno. Pero, sabe. pero, pero. pero Ahí estamos. Anyway. Uh -huh. La cosa es que da la conferencia de prensa. Y ahí sí. se puso a hablar. Luis, hay video. Ok. ¿Quieres ir al video primero? ¿Qué, no, qué antes, antes, yo vi la conferencia completa. Ah, tú la viste. Completa? La vi completita porque estaba en downtime en ese momento, como que tenía break, así que lo puse en mi celular. Y era por disciplina profesional. Bueno, y por, y por curiosidad también, porque ah, me, gusta el, por eso, también eh. me gusta el chisme. Eh, y... Estaba en Plaza Las Américas, me senté, fui a Starbucks, pedí un cafecito y me senté allá a mí. ¿Te pusiste tus audífonos? Me puse mis audífonos, obviamente, no voy a molestar a todo el mundo. Por favor, en las la oficinas médicas. No, Pónganse no, audífono. los audífonos. Pónganse los audífonos, Anyway. Eh, ni coja el de speakerphone, no quiero saber favor, bendito, la pelea bendito, que usted tenga con su sobrina, bueno, ni con no. eh, Bueno, anyway, pues la vi completa. El alcalde llegó allí, estuvo hablando 35 minutos sin parar, él solo. Trabajo obligado allá, todos los empleados municipales. ¿eh? Y siempre anda como que hay uno, uh -huh. que yo creo que es del comité. El vicepresidente. Que es como un chamaco joven. Sí, sí, eh, se llama Lecky. Lecky, pero Lecky yo lo conozco porque es un títere de otra cosa. Él vende carros, me dicen. Él vende carros y era árbitro en los torneos de baloncesto. Okay. En, en, en De hecho, uno de los torneos de baloncesto que fue Manuel Natal, en la católica. Ok. Y era un cuchillero, cuchillero. Provocó un par de motines y par de pendejas. Continúa. Él, no él no me quiere mucho. porque ¿Por qué? Él vio nuestros podcasts sobre el tema. Entonces dijo que yo no tenía ética porque yo no guardé la confidencialidad. ¿Cómo que se llama el muchacho? Él se llama, su Facebook es Leki Leki Vega. Leki, mírame a mí, Leki. Leki, ese nombre está cabrón, vaya güey. Sí. Leki. Trabaja lecky. en Yundai de Ponce. Pues Leki Leki, él. Cabrón, Leki Leki. Cabrón, lecky, cabrón meses después de que nos el episodio. Se llama Leki Leki Eh <laughs> Meses ah. después de que nosotros me sacó el episodio, él empezó a atacarme en el Facebook de él y a atacarme en cosas. Se la estaba desatada. Diciendo que yo soy antiético y que violé los cánones de ética al eh, contar aquí las mentiras cabronas que el alcalde de, de Dios me dijo en la cara, ¿no? Y... Entonces, pues yo, I never engage, pero ahora que estoy aquí en mi podcast y contigo, mira, aquí yo nunca he sido abogado del alcalde de Ponce. Yo era consultor de comunicaciones y, pues, no hay ningún tipo de canon de ética que rija lo que yo hago. Yo obviamente mantengo confidencialidad de las cosas que hablo con mis clientes, pero cuando mis clientes utilizan mi buen nombre y mi reputación para adelantar su interés y resulta que son unos fucking embusteros pillos ladrones, pues yo no tengo ningún tipo de eh, código de ética que me restringa. Al contrario, mi relación de ética es con los podcast escuchas que tienen que saber lo que yo hago y lo que yo pienso y aquí somos transparentes aquí somos aquí. igual que yo le digo a todos mis clientes que me contratan los clientes políticos eh, les digo recuerda que yo soy figura pública tengo un podcast un programa de radio y el día que tú te conviertas en la noticia por algo mal que hiciste pues yo tengo que discutir la noticia, no, o sea, no, no es, no es sorpresa. Así que nada. Se... Y sin contar que el compañero de un hijo de puta que. No, claro, para colma, adicional, que tengo que sentarme con este cabrón, pero mm. adicional a eso. Eh, así que nada, le X, saludito. Igual que Jonathan te mando un beso, yo también te mando un besito a ti y a todo el corillo y, y, eh, del alcalde de Villa. Y yo espero que, que le ya haya aprendido las reglas de baloncesto. Eso, no, para lo que eso, digo. Pacol, cuchillero. Sí. Okay. Anyway, vamos, vamos pa lo, vamos, Entonces, vamos, vamos, vamos para eso. Él Ajá. llega allí, Ajá. está los 35 minutos rambling. ¿Dónde, Ay, en, en, qué, ¿En qué restaurante fue esto? Manuelo, a era al... no. Vendimia. El... No, no, era, no, no, Vendimia, no. Era Vendimia. Era Vendimia, cabrón. Yo creo que era Vendimia. Deja a ver, deja a ver, deja, ver, deja ver aquí. Tengo aquí la convocatoria. Pero... No, re restaurante antesala. Antiguo ah. restaurante fusión. No sé, nunca he estado. Okay. Solo puedo decir que muy apropiadamente, detrás del alcalde, además de todos los empleados municipales, mm. está una un cuadro del Quijote, Ah, y si usted ha participado en los Zoom, ¿sabe ¿cuál es mi opinión sobre las personas que. que regalan Quijote, coleccionan, regalan o enseñan Quijote? Que aparentemente es como que el regalo oficial en Puerto Rico cuando alguien se quiere votar. Es sí, como el Quijote. Es, es como decir, wow, yo pienso que tú eres un intelectual, aquí tienes un tú Quijote. Un Quijote. Y hay una. hay, hay, hay una de... moda en la legislatura. Todos los, <laughs> los PNP tienen águila. En su oficina. No me jodas. Eso cabrón. es lo que tienen. todos los PNP, tú entras a cualquier oficina no PNP, PNP, y está jodas. lleno de águila. Y las populares, lo que tienen son Quijotes. No me jodas, cabrón. Pero así docenas de Quijotes de todo tamaño, de todo. nada no, no importa. Eh, entonces, eh, pues él está allí 35 minutos. está Quijote. <laughs> Dice ah. que, que todo es persecución. Dice que Dios lo puso ahí. Una frase que dijo. dijo Yo. Hablo con Dios todos los días y peleo con Él todos los días por lo que me metió, por el lío en el que me ha metido, pero no importa, porque Dios lo quiso así. Eh, a mí me gusta como Él te eligió, él la Biblia, mano. Bueno, y la palabra de Dios. Le echó la caquita. Entonces, toda, toda la conferencia de prensa, aunque Él divagó muchísimo, le dio 37 vueltas y brincó por aquí y por allá, toda la conferencia de prensa esencialmente se, se diseñó para Él echarle toda la mierda a... Eh, Oscar Nazario, que es el testigo estrella. Vean el episodio pasado, no vamos a repetir quién es Oscar. Que de hecho, que tiene. Eh, lo habíamos dicho, creo. Tiene inmunidad. Entendemos que tiene inmunidad de justicia. No, ya lo confirmé. Ya lo confirmé. Ya, ya yo está confirm hice mi trabajito y tiene inmunidad de justicia. Eh, o sea, y, de los, y de los federales también. Uf, oh, bueno. Pero de eso voy a hablar eso ya, ya, me invito, ya, ya. me admito. Ah, los que sé. están en el Patreon ya lo saben. Ajá. Eh, y echarle la culpa al ex director de campaña, a Luis Baez, al famoso oso. Realmente, eso fue todo lo que. Y una de las cosas que él dijo, por ejemplo. Que aquí ahora el episodio pasado, ¿se acuerdan? El préstamo de 50, que él depositó 30 en la campaña, pues lío que no, que él, él había dado 40 para la campaña. ¿Y que, qué pasó con esos otros 10? Vaya usted a saber. Y si no, que Oso se echó. Entre oso y Oscar se echaron esos 10 mil pesitos en cash al bolsillo. Eso está cabrón. <laughs> Te voy a decir por qué. <laughs> hmm. ¿Sabes qué? Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Ok, entonces una, esta ah. es una pregunta, ¿verdad? Que le hace Oscar Esto Serrano. Es una pregunta que le hace Oscar Serrano. ¿por qué? <laughs> porque, Porque noticel ¿verdad? Tú sabes uh -huh. qué hizo. Uh -huh. Conferencia de prensa al alcalde. Pues claro que sí, vamos a mandar a. A licenciado Oscar, a Oscar no, Serrano. No, vamos a mandarle. Carajo de copo el año pasado. Vamos a mandar a Oscar Serrano, la editorial en FDN. Además, per... Con esos links se los vamos a dar para pagar la demanda. Ok, perdón, nada. Ok, disculpa. Continúa. No, di, no. Pero a Oscar no. no le toca pagar la demanda, Oscar. No, no es eh, eh, okay. que tengo un empleado allí. Entonces es <laughs> así. Y también fue este, Juan Costa. A tomar fotos. O sea, está claro. Tenemos, tenemos el, el, Vamos a tener fotos bien mamá no, en estos yo, días. El artículo que va a publicar. La eh, que va va a ser de seguro, Exacto. ¿no? Pero allí, Ajá. él, en la sesión de, Después del Rambling, Ajá. él fue a hablar. Y esto fue lo que él comentó esencialmente allí. Hombre, y todo esa vida se la puede haber traído hoy. También? Bueno, yo vengo aquí a decir lo que yo puedo llegar. Todavía hay una investigación que se está trabajando en el FEI. Mira, Leki, Leki, Leki parece que sí, le, está, le están testeando. Le están testeando para el carro, carro. Leki, para sale una investigación de la oficina del electoral. deja el celular, X. Se te ve el la doctor, cámara, Este servidor le está contestando. <laughs> engañaron, no a puedo contestar en ningún momento todos <laughs> A lo tenían de cuando gritaban cosas a los, a los periodistas, que ah, sí. sí, sí. Como y quién es la que, que está la, sí, sí, que la vice al lado más Ah, para apareció la dice que le esa tuitera he pagado, el pre, el, 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 he, pagado he dado el, el dinero para pagar el préstamo y sobró dinero es que le está diciendo que sí o que él es abogado, es abogado. a <laughs> a Puerto Rico <laughs> los documentos que sustentan que el repago de ese préstamo lo hizo usted y más nadie te voy a contestar algo a ah, por poco, Carlos Como Lynch, ahí, sí, hace varios meses atrás. Como pasaba cuando Carla se preguntaba a Pedro Rosellos. No sé si eres abogado. Que lo abuchaban los públicos. hay Ancho. una investigación. Posiblemente, posiblemente no sabemos a dónde le, vamos le, a le llegar Pero sí te estoy diciendo hoy, contestando a lo que nosotros ya le contestamos a la oficina del contador Electoral. Lequi, te asustado que todo ha estado en ley y orden usted está escogiendo <laughs> hoy guardar esa información no no la información está usted está escogiendo usted está, escogiendo, está escogiendo? pregunta hay es por... es por... un de camisa azul que se agitó y más le dice no estoy escogiendo guardar la información estoy siendo claro préstamo personal ese señor de la camisa azul no le he pedido dinero a nadie él está, está encabronado los documentos, no sé los documentos que demuestran el en su de momento cuadro en mm -hmm. el alcalde de la ciudad que, no que está relacionado con el que pagó que pagó préstamo cuando, cuando y, se termine termine este el, juego, el secretario okay ¿cuál es el ayudante especial eh, no, está ahí. no está ahí verdad qué importante qué curioso que no está ahí no está ahí no sé si lo menciona el control ¿verdad? el control lo menciona de hecho el ayudante especial es el que recoge más chavos para pagar el préstamo Ok. Después que, ok, la secuencia de préstamo un poquito para atrás. La secuencia de préstamo es la siguiente. Eh, no está, no está. No, ok. No está. La secuencia de préstamo es la siguiente. Ah, Alberto Negro, no, no es ese. No está. me acuerdo, pero la lista de los 14 que estaban, Ajá. todos esos donaron chavo, correcto, para el préstamo. Ok. Vamos un poquito para atrás en términos del... rápido del timeline. Está la campaña, el alcalde pide el préstamo, ese préstamo es de 50 mil pesos, él dice ahora... Que son 40 mil, pero él siempre ha dicho que son 30. De hecho, eso es lo que siempre ha dicho. Ellos informaron 30 al, al, al control Electoral. O sea, Exacto. en el informe ellos reportaron que ellos depositaron 30 mil dólares del alcalde. Exactamente. Esos 30 mil dólares, como. Y ahí es que empieza el primer finding del Contralor. Ellos los depositan como un dinero del alcalde, pero no lo reconocen como un préstamo. Y ese Correcto. es el problema. ¿Lo reconocen como cuenta, paga, como cuenta paga? Como cuenta paga. Lo reconocen como una aportación del, pres, del, del alcalde. Exacto. Y ahí que está el primer finding del, del, del Contralor. Correcto. Recordemos que hemos dicho aquí, en un sinnúmero de ocasiones, tú puedes hacerle un préstamo a la campaña, pero lo tienes que reconocer como un préstamo a la campaña para que se repague eventualmente. Ok, pues la chévere. Ese préstamo de 30... Él coge 50, parece más de 30. Corre la campaña, qué sé yo. Y ellos están llegando a octubre. Y en octubre es que ocurre la primera reunión con Oscar Santa María. Correcto. En el restaurante La Casita del Chef en Ponce. Uh -huh. En esa reunión estuvieron tres personas. Uh -huh. Bueno, cuatro personas. Oscar Santa María, Oso, que era el director de campaña, uh -huh. y Nazario. Que okay. era el Oscar Nazario, que era el de transportación de obras pública, que fue el que le aumentaron los chavos. Pero él era el, opera, el de director de la, el de, de la operación. O sea, él era la plana mayor, la cúpula de la campaña. Con Oscar. ¿sabes? Con Oscar de Santa María. Un ayudante Oscar de Santa María, que vamos a entrar en eso ahora. Okay. Y el alcalde de Ponce. Si alguien me dice, bueno, el alcalde estaba. Bueno. By the way. Ajá. El alcalde dijo en la conferencia de prensa que él no había conocido a Oscar Santa María, que no se había reunido con Oscar Santa María, y la primera pregunta que no sé qué periodista la hizo fue, alcalde, si saliera una foto de usted con Oscar Santa María, ¿qué usted diría? Y él, él dijo, bueno, yo lo conocí una vez que me lo presentaron. Porque él quería conocernos y él habló con este alcalde y nosotros compartimos y hablamos y ya, pero hasta ahí. O sea que de haberle estado 35 minutos diciendo que no lo conocía, a la primera pregunta tuvo que decir, bueno, sí lo conocí. O bueno, sea, este ah. y el señor el alcalde de Dios sabe que mentir es malo y que papito Dios lo mira. Pa, papito Dios lo sabe todo. Papito Dios lo sabe todo. Nosotros no, pero papito Dios. Pero sabe. papito Dios sí lo sabe todo. Entonces tengo que decir un par de cosas para que papito Dios, para que usted sepa el alcalde. que uh -huh. no sea tan embustero. Usted conoció a Oscar Santa María no una ocasión. En varias ocasiones, incluyendo antes de esa reunión de, de, de octubre. Usted lo conoce en una actividad de San Juan de recaudación de fondos, que todo apunta que fue una actividad donde eh, aparentemente era organizada o coordinada a favor de José Luis Dalmau. Y eso ocurrió. Y la persona que lo presentó y que fue el enlace con esta persona fue o todavía es el vicealcalde de Loquillo. Ok. Que esta persona trabajó. La administración de Carmen Julián Cruz. Ok. Y estamos hablando específicamente de eh, el apellido. Se me olvida ahora. Dios mío, lo hablamos antes de entrar. Armando la... Mojica, creo. Armando Mojica. No quiero decir No quiero, no el, quiero, el, no quiero su... decir disparate sobre el nombre. Pero, pero ser llama Armando. Pero, pero, pero esta persona. Y éramos amigos en Facebook y acabo de darme cuenta que ya no. Te borró. No, no, o me borró o no tiene cuenta de Facebook. Ay, bendito. Yo creo que borró. Lo viste de... Bueno, borró la de pues, Entendido. Entonces, más que claro. Entonces. Esta persona es el enlace entre, parece que es, este es el popular de Oscar Santamaría, okay. y esencialmente este era el enlace. A mí me dicen, y lo que me cuentan, y esto lo pude corroborar por varias fuentes adicionales, que cuando Oscar Santamaría se estaba moviendo entre los candidatos populares para la elección del 2020, quien le daba el visto bueno o quien decía que esta persona era legit o era de confianza, era José Luis Dalmau. Y esto coincide en un momento dado cuando el nombre que Santa María sale a relucir, uh -huh. nosotros habíamos hablado, uh -huh. que Dalmau como que salió como medio a defenderlo. No, no, fue que el alcalde de Sidra, De Sidra, el exacto. nuevo alcalde de Sidra que ganó Ajá. ahora en el 2020, le canceló los contratos que el Santa María. Exacto. Y él le dijo a la prensa que recibió una llamada de José Luis Dalmau Defendiendo. preguntándole más por qué cancelaste esos contratos. Exacto. Realmente como que no sé si, y nosotros esa, esa grabación la pusimos cuando hablamos de eso. Así que estoy de memoria, no quiero, no quiero sí. decir. Pero no sé si fue que Dalmau le dijo que o le devolviera el contrato o llamó a preguntar qué rayo estaba. Fue como indagar. Fue y como la, indagar. Él dijo: Mira, pues se lo cancelé y cuál es el problema. O sea, y no me vengas a mi amor de presión puerto, que yo soy, mato alcalde, bicho. yo soy alcalde y tú eres presidente del Senado, pero ¿qué vas a hacer aquí? Exacto. Básicamente, así fue, así fue la dinámica. Exacto. Así que ya nosotros sabíamos, sabíamos, que José Luis Dalmau estaba chomi-chomi con, con Calceta María. Uh -huh. Así que, fast forward al alcalde. Lo que dice Oscar de Santa María a Jay Fonseca, o a los periodistas de jayfonseca.com, y que ellos publican esta semana, es una media verdad. Y les voy a explicar por qué. En esta reunión de la casita del chef, que fue en octubre, a dos semanas de, de acabar la campaña, la campaña del alcalde se está quedando sin chavo. Estaban pelados. Y había un problema de catch. Y ellos se acuerdan que esta persona de Oscar de Santa María, el alcalde se acuerda que Oscar de Santa María. Él le dice, el amigo que nos puede ayudar. El amigo que nos puede ayudar. Citan una reunión a través de esta persona, donde está su equipo de campaña. Y allí conocemos a es Santa María. En esa reunión, lo que me dicen y lo que trasciende y lo que tiene, la información que tienen las autoridades federales y. Las autoridades estatales, el FEI y el Contrato Electoral, de que en esa reunión, Oscar Santa María, esencialmente hizo una presentación de quién era él, conoce al alcalde, no sé uh -huh, qué. Uh -huh. Le habló de su compañía, él pagó el almuerzo, uh -huh. él, él invitó, él pagó el almuerzo. Uh -huh. Coincidentemente, ese mismo día, Luisito Mari, que esto es una esto cosita que he ido averiguando, el licenciado Pablo Colón, que en ese momento fungía como presidente, como director de campaña de Mallita Meléndez, que era la contrincante del alcalde, uh -huh estaba almorzando en el mismo día, en el mismo lugar. Eso suena una casualidad, pero en verdad, si usted va a la casita del chef en Ponce... contra gente. Ustedes se van contra gente porque ese es el restaurante de negocios clásico ese de... Ese es como decirle el hipopótamo. El, sí, exacto. Es el restaurante de negocios clásico de Ponce. Ahí es donde va todo el mundo. Y en verdad es un buen restaurante. Y en verdad sí. es rico, es rico. Y a veces tienen especiales de almuerzo sí, sí. para presupuesto estudiantil, que yo fui muchas veces. Bueno, bueno, bueno. Ok, entonces... O sea, el problema no es la casita del chef Corillo. Vamos a, vamos 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 No se me pongan que esto no es en el nivel de, de Morton's, ni votos, ni nada de esas cosas. Es que, pues, bueno, ok. Punto. Pablo Colón estaba allí. Lo ven, que si no, que, lo, estoy seguro que ellos ni se dieron cuenta de quién era esta persona. Uh -huh. Pero cuando se va a acabar la reunión, o en un momento dado de la reunión, Oscar Santamaría le dice a los presentes allí, incluyendo al alcalde, le notifica al alcalde. Por eso es que yo digo que el alcalde es un embustero y escúcheme bien lo que estoy diciendo. Le dice al alcalde: Alcalde, yo tengo una aportación para darle. Yo quiero darle una aportación a la campaña. Y yo quiero darle una aportación a usted, a su campaña. Y yo lo quiero ayudar. Y Oscar Santamaría le dice: Al alcalde le dice: ¿Cómo no? Claro que sí, ayúdenos. Y el alcalde no le dice. Es Oscar Santa María quien le dice que él no le entrega dinero directamente a los candidatos y a los funcionarios electos. Y él dice, y Oscar Santa María dice en esa reunión que él tenía el dinero, que se los quería entregar en efectivo en ese momento. Y entonces invita, el alcalde le dice a uno de sus funcionarios, que en este caso fue Nazario, Oscar Nazario. A que acompaña a Oscar Santa María al estacionamiento de la casita del chef. Para que usted tenga una idea, la casita del chef está en un parking, en el medio de un parking de un centro comercial en Ponce. Centro Sur. Centro Sur. Que hay un Marshalls uh -huh. y es bien concurrido. Súper concurrido. Súper concurrido. Eso está por la fagot, por allí. Sí, cerca del pueblo. Cerca del pueblo. Así que imagínese usted esta imagen de que están comiendo dentro de la casita del chef. Oscar Santa María le ofrece billetes y le dice: vamos para el carro. Vamos a buscar los chavos. Y la persona va para el carro y llegan al carro y Oscar Santa María le dice, móntate en el carro. Tú piensas, bueno, esto es en la hora bien concurrida en Ponce, pues a lo mejor como va a entrar el chavito, pues esto es para que, pa que no me roben los chavos, no me tumben, el, la gente no se dé cuenta de la movida, no me tumben los chavos. Pero relata, y así vuelvo digo. Así consta en las declaraciones juradas que tiene el Contralor Electoral, que tiene el FEI y que tienen las autoridades federales. Que cuando se montan en el vehículo, Oscar Santa María busca en la parte de atrás y hace unas movidas para entregar el dinero en un sobre y en una bolsa. ¿Quién, cómo le entregó el dinero? Hmm, mismo me pregunto. ¿Cómo Oscar Santa María le entregó el dinero a Ángel Pérez Luisito Marí? Bueno, una bolsa, pero ese era su modo operante. ¿En dónde? ¿En un qué? ¿En un vehículo, verdad? Era un carro. Una era guagua como una guaguita. Blanca, sí. Era una guaguita. Será Cerati era la guagua, ¿no? Mm, sí. Era una guaguita, una guaguita bacana. Humilde, humilde, humilde. Resulta ser que según los testimonios que constan, la guagua, la guagua donde montan esta persona a coger el dinero... Es exactamente la misma guagua que Oscar Santa María montó a Ángel Pérez para darle los sándwiches de dinero. Entonces, aquí es que viene la cosa interesante. Aparente y alegadamente, a pesar de que este es el modo de operando de Oscar Santa María, aparente y alegadamente, Oscar Santa María tenía la sospecha de que a él lo estaban siguiendo o lo estaban investigando y que... En las semanas anteriores él había tenido reuniones similares con otros candidatos, con otros políticos, donde el modus operandi había sido entregar dinero de esta manera. Se reunían en un lugar, terminaba la reunión, él salía afuera, esta persona lo acompañaba. ¿Qué pasa? Parecería ser personas con las que he hablado. Parecería ser que Oscar Santa María quería que lo cogieran, o, no, no, o que no quería que lo cogieran, sino quería Tenía la sospecha de que lo estaban siguiendo o investigando, okay. porque no hace ningún sentido que tú estés en un lugar cerrado, cerrado, y que tú no entregues el dinero a esa persona en ese lugar. Más allá de pensar de que tú puedas tener la expectativa de que en un lugar público, en un estacionamiento, vaya usted a ver, si hay gente por ahí tirando fotos o alguien tirando fotos. Y hay una historia acerca de esa fecha de julio o de agosto, del nuevo día. Del 2020. Del 2020, que apunta a que Oscar Santamaría ya lo estaban investigando. O que, o que estaban pendientes. O sea, ya ahí. todo el mundo sabía que Oscar Santamaría, o Oscar María tenía que saber que... Estaba siendo investigado porque ya para esa fecha habían arrestado a Tata Charboniel. Exacto. A, a, eh, estaba el gran jurado investigando a Elcano. Todo estaba pasando. Y esa historia del 18 de julio de 2020 de Laura Quintero y Wilma Maldonado Rigo y Tía del Nuevo Día dice: los lazos entre María Milagro, Charboniel, Félix Delgado y Roxana Cifre. Y por ahí bajan y por ahí dicen. Y llegan mm. eh, a Fuentes del Nuevo Día, otros medios de comunicación dicen que como parte de la pesquisa que involucra a Charbonnier, los agentes han hecho preguntas sobre los contratos de Oscar Santa María y de Yerbolini. Eh, la pesquisa no ha sido confirmada ni negada por las autoridades federales. Santa María y Yerbolini han tenido contratos con Cataño. Santa María, activista del PNP que apoyó desde un inicio la candidatura de Delgado, es dueño de la compañía recogido de basura Waste Collection, la principal contratista del municipio, con casi 12 millones. Y, y yo les había dicho ya... Nosotros habíamos hablado. Ah, y fíjate, en julio del 2020, dice aquí en la Cámara, la ah. compañía asesoría Santa María, Loa First, dejó de tener el contrato. El año pasado era una de las firmas con más contratos, pero ahora mismo no tiene ni uno vigente. Y, en el nuevo año fiscal. Nuevo año, ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! El curioso. Pero mira esto, Luisito Mari. Cuando el Cano era alcalde, cuando el Cano era alcalde, Ajá. hubo una historia que sacó el vocero. Melissa Correa todavía está en el vocero. Okay. Y hubo una historia que sacó en el vocero Bien cerca a él ganar en, la, en el segundo cuatrenio, okay. donde hablaba de una controversia que había en el municipio de Cataño con unos contratistas de recogido de escombros y de algunos contratos. Y en esa historia, el Cano le da una entrevista a Guapa, Tatiana. Y yo recuerdo esa entrevista porque nosotros la discutimos aquí: que el Cano esencialmente se cagó okay. y estaba cagado. Okay. Y ya sabemos que tan, tan, tem, tan cercano a la segunda victoria del Cano, las autoridades federales estaban husmeando y estaban pendientes a par de cosas. Inclusive, se cree que el Cano había empezado a cooperar en algún momento dado, cercano a la elección. Pero aquí tengo la historia. ¿Viste la ya, historia? Mira la historia. Les apuntan a legisladores alcaldes del 17 de julio Ajá. del 2020. De, y aquí dice... Melissa Correa Velázquez dice aquí: en agosto del pasado año, o sea que fue agosto de 2019. Exacto. En agosto del pasado año, este rotativo informó que el FBI indagaba sobre posibles irregularidades en el otorgamiento del contrato entre el municipio de Cataño y la empresa Waste Collection, uh -huh. propiedad del licenciado Oscar Santamaría, quien a su vez ha tenido contratos de asesoría en el Capitolio desde el 2008. Exactamente. Exacta. Lo que pasa es que nosotros habíamos teorizado aquí, que Oscar Santa María no se había convertido en colaborador de los federales hasta marzo-abril del 2021. Pero tu teoría y más o menos con las fuentes que has consultado es que a lo mejor ya en diciembre estaba colaborando con, con el FBI, pero que simplemente aunque le dio chavo eh, un donativo ilegal al alcalde Ponce uh -huh. y lo grabó, a lo mejor pues como el, los federales no encontraron jurisdicción, pues esa evidencia nunca, nunca la vimos. Es correcto, es correcto. De hecho, de hecho, si tuviéramos a Sagar aquí, le preguntaría si una grabación que hizo el FBI se la puede pasar a justicia y si justicia la puede usar como evidencia, porque desconozco esta No momento, sé si ¿sí? la puede usar como evidencia. No lo sé. No lo sé. No. Me, me, creo que no. Okay. Creo que no. Pero sí te puedo confirmar. Sí te puedo confirmar. Que a la misma vez que entra la carta, está a la Contralora, uh -huh. que es la que motiva el referido original del Departamento de Justicia. Uh -huh. Los federales pasaron información a las autoridades locales uh -huh. sobre Oscar Santamaría en Ponce. Uh -huh. No me extrañaría que eso incluya la reunión de la casita del chef. Yeah. Ni, que tan, ni que no incluya fotos de Oscar Santamaría cerca del alcalde ya. o de esa reunión de la caseta y sí, ese periodista así. que preguntó por la foto algo sabe porque esa pregunta no creo que salga de la nada No, no, escuché el bizcochito ah bueno puede sí. ser y by the way no sé si te, también te diste cuenta que nos dejaron entrar al, al vigía Ah, no. No, no lo dejaron entrar a la conferencia de prensa. El vigía es un medio local de Ponce. Como ¿Qué? ¿Eso la competencia es... de noticias de Ponce. Eso es chisme. Y no lo dejaron entrar. Y, y la guerra entre ellos dos después, dura, sí. dura. Sí, sí. ¿Y a noticias de ponce sí lo dejaron entrar? No sé si a noticias de Ponce lo dejaron entrar. Me imagino que sí. Deja a ver si noticias de machete. 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 No, claro, que eso se ha sido machete. Eso. Es decir, no censure, sea, es una machete. Su cliente. Eso siguiendo instrucción de su cliente. Mira, bueno, pero ajá, ajá. Mira, ok. Vuelvo para la casita del chef. Uh -huh. Ese día le entregaron 5 mil pesos. Ok. Y ese día empezaron las conversaciones porque. fue en octubre. Eso fue en octubre. Y ese día empezaron las conversaciones porque Oscar Santa María le prometió a la campaña que iban a notificar notificarnos nombres para asignar esas cantidades y que entraran como donativos legítimos. Okay. Ese es el primer pago. El segundo pago fue de 14 mil dólares y fue en diciembre. Eso fue después de la campaña. Okay. Y esencialmente fue para pagar deudas de la campaña. Okay. Y esos chavos. Gente cercana que participó de sí, la primera ya reunión. Ya de Ponce estuvo. Exacto. Transmitieron vivo. Okay. Ponce, Gente cercana que estuvieron en la primera reunión fueron a buscar los de mil pesos. Ok. Los que Santa María. Y ahí también hubo una promesa de entregar los nombres para que en los informes del control electoral aparecieran estos dineros reportados, asignados a personas. Exacto. Por eso es que en el informe del Contralor, el Contralor hace unas determinaciones y dice: Fulano y Mengano dijeron: Los dijeron que no dio ese donativo. Que no dio ese donativo. Exacto. Y lo dijeron y bajo juramento. Ok. Ok. Voy a hacer esos dos comentarios breves porque pude confirmar que, en efecto, las autoridades federales han visitado Ponce, han regres regresado a Ponce recientemente. Recientemente hablar con contratistas del municipio, uh -huh. específicamente en todas las áreas, aquí hay contratistas de todo, compañías, contratistas individuales, etcétera Porque, aparentemente, aunque... Ah, mira, ¿sabes qué? Se lo preguntaron. Claro. Y él dijo que sí, que fueron a la oficina de finanzas. Ah, ¿Ya está? Sí, él lo sí, dijo. ¿Y sí. lo, lo confirmó? Sí, 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 sí. De hecho, acaba de salir la historia del nuevo día de hoy, de Gloria, que estuvo ahí, de Gloria Rizcuilán, y dice, el alcalde de Ponce atribuye a revanchismo las multas de investigación por presuntas irregularidades de su campaña. Subtitular, Luis Irizarri Pabón releva, revela, además, que las autoridades federales han acudido a la Oficina de Finanzas del Ayuntamiento para pedir información que no precisó. Y recuerden que la directora de Finanzas del municipio era la tesorera de la campaña, que es la única que contesta el informe y que, ¿verdad? Que nos tripeamos aquí, que le echaba la culpa al COVID. Entonces, la pregunta que tengo es, le pregunta no, y el comentario que tengo sobre eso, by way, que fue el bizcochito report el primero que dijo que habían regresado. Ah, mira aquí, él dice Mojica, sí. Mira, sí, sí. aquí, lo dice, eh, Cuando le preguntaron a dónde fueron a parar los 19.000 del donativo de Oscar Santamaría, él dice: A la campaña de Erizar y Pavón no fue. Acuérdate que lo habla en tercera persona. No llegaron ni al comité ni a Erizar Pavón. Sí, vi en una ocasión en la campaña, no como alcalde, en un almuerzo que me presentaron, a un tal señor Mojica, y después me enteré que el que estaba al lado era Oscar Santamaría. Aseveró en tono defensivo. Este alcalde no ha recibido dinero primero de nadie, de nadie. Y si Oscar Santa María dio 19 mil, que es lo que registra la oficina de control buena gestión para saber dónde se quedaron. Tengo dos recaudadores, lo más probable es que uno de ellos o los dos se quedaron con el dinero. Básicamente les dijo pillo a... Él le dijo Pillo a esta gente. Ok, importante okay. Lo, lo siguiente sobre este asunto. Varias cosas, porque el alcalde dice algo uh -huh. que me llama la atención. Y es que, alcalde, tengo preguntas para usted y para su equipo de trabajo. nakinaki Nakineki, Nakinaki. Lequi, lequi, Leki graba, Leki. Lequi, mire. Señor alcalde, dígame si no es verdad que más allá del préstamo, usted aparecía con faldos de dinero de cash a la campaña y le decía a su gente de campaña que pagara las cosas cash y que no registrara a esos chavos. Porque ese era su dinero. Y que ese era su dinero. Y lo que usted le decía a la gente era que ese era el dinero de usted, pero que ese dinero no sale de ninguna cuenta ahora mismo. Ese dinero no se sabe porque no hay transacciones. No existen transacciones donde tú, donde el alcalde pueda decir, yo saqué dos mil pesos de aquí y los traje en catch y los metí a la campaña. Eso no existe. Y lo que aquí se está investigando es un patrón esencialmente de blanqueado de dinero, de dinero que nadie sabe de dónde venía. Que la gente presumía que venía del alcalde, pero que el alcalde esencialmente cogía a los chavitos catch y le decía a los muchachos paga catch inclusive hubo proveedores que esto me lo dijeron los proveedores no no empiezas a joder con los muchachos uh -huh. que de hecho dejen de estar jodiendo con Nazario y con Oso porque los dos han prestado declaraciones juradas uh -huh. ya fueron visitados por las autoridades federales uh -huh. y ya fueron visitados por las autoridades estatales y locales uh -huh. y de hecho tienen inmunidad a algunos de ellos, no les voy a decir quiénes son, quiénes uh -huh. específicamente, pero se les han ofrecido inmunidad y cooperación extensa, uh -huh. extensa, con autoridades federales y locales. Así que dejen de estar jodiendo y amenazando a estos dos señores, porque cuidado con el tampering. Y oye, recuerden también que eh, eh, difamar a alguien conlleva eh, responsabilidad civil, así que cuidado además de pagarle al abogado que le está pagando la defensa a sigue con sobre todo si es un caso del Face, si es un caso de los federales tiene que buscarse otro porque si sí, 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 sí. no ve casos en la federal así que Ay. ok anyway. bueno te, no puede, le podemos recomendar uno sí, sí. es muy bueno bueno bueno, es muy bueno, bueno le gusta litigar le gusta no, pelear eh. y como él le dice a todo el mundo que él es millonario el doctor pues, ¿no? pues, pues que, pues, puede, puede, pagar, puede pagar bien pues suelta la funda porque le va a costar Exactamente. Ah, okay. Este, Entonces, Luisito Marí, cerrando ese paréntesis, ah. dejen de estar interfiriendo con estos dos individuos que los han entrevistado los federales. Los federales también ya tienen conversaciones, han hablado con contratistas. Eh, algunos de estos contratistas le han notificado al alcalde que los han visitado los federales. Inclusive los federales están mirando coordinación entre los contratistas y el municipio para cuadrar las versiones que iban a decir. Así que cuidado, 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 cuidado. Porque antes no había jurisdicción federal, pero ahora sí, recuerde, Corillo, el municipio de Ponce recibe más de 10 mil pesos en fondos federales. Eso significa que, como todo entra en la misma cuenta cualquier dinero que se haya de ahí para pagar contratistas o pagar empleados que se está utilizando para otro dinero, para otra cosa, como pagar un préstamo, puede ser violación y puede haber delito federar. Federar. Así que cojalo suavecito. Yo tengo más cosas. Las voy a dejar para el, para el Patreon. Porque he podido corroborar el par de cosas. Hoy él dijo muchas cosas que van por la línea. Me confirman ciertas cosas. Ahora bien, o sea que y yo presumo que aquí hay una carrera entre los federales y el Fei a ver quién radica primero. Bueno, te puedo decir con cierta certeza. Digo, si son por los hechos municipales, a lo mejor el Fei no radica por eso y el Fei se queda con el tema de la campaña y los federales radican por los temas municipales. Si es, si te puedo confirmar con cierta certeza que la extensión que ha pedido el Fei no es por falta de cooperación de testigos. Ni por falta de información. Uh -huh. El FEI estaba terminando que el control electoral terminara su informe. Okay. Eso te puedo confirmar. Okay. El FEI estaba terminando también que las autoridades federales terminaran unas visitas. Okay. Hay una algún tipo de, hay comunicación. Hay comunicación. Okay. Hay comunicación y el FEI está esperando a que pasaran ciertas cosas para moverse. ¿Qué puede pasar o no? Yo me atrevería a apostar que el alcalde de Ponce antes de que finalice el año queda suspendido de su puesto. Pues a mí, yo creo que antes tiene que ser el cuare. Si acusan en septiembre y la vista regla 6 se ve en septiembre, le van a encontrar causa y lo van a suspender ahí. Y, y, y en el caso de Mayagüez, que le hemos hablado anteriormente, en el caso de Mayagüez no está tan clear cut la aplicación de la suspensión. No, el caso de Mayagüez es una mierda. Es una mierda. Y comparado con esto, el caso de Mayagüez parece una. Fíjate, 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 fíjate. Pa, pa, parece alguien que se levantó del restaurante y no pagó la cuenta. O sea, ¿me entiendes? Pues un batriz, pero no es. O Al sea, caso de mi abuelo, estaban acusando por negligencia en el cumplimiento del deber. Exacto. Aquí no. Esto... Pero aquí estamos hablando de que el alcalde ha eh, sabido. Extorsión, o con sea. Extorsión, que... conspiración, o sea, hasta... Malversación que... de fondos no. públicos. Había, había también que le estaban presionando a, lo, a los muchachos para dar los chavitos. Uh -huh, uh -huh. O sea, un montón de cosas. Uh -huh. De hecho, puedo decir con cierta certeza que en una de esas declaraciones juradas y en una de esas... Eh, información que ha trascendido de las entrevistas. Nazario, que fue el que le dieron el aumento, uh -huh. cuando consolidaron la agencia, le dice a las autoridades federales y estatales, cuando lo entrevistaron, que el pedido de pagar el préstamo no comenzó cuando le dieron el aumento. Okay. Esencialmente ese aumento se lo dieron porque él asumió unos roles adicionales. Okay. Pero que de momento pasaron algunos meses y que el alcalde le entrega la libertad de pago. Uh -huh. Lo que le dice el alcalde es, y lo que le dicen las declaraciones juradas es, que tú te encargues de recoger los chavos. Uh -huh. Por eso es que cuando usted ve la, la determinación de hechos del control electoral, hay una lista de como 14 personas. Uh -huh. Porque una de esas personas que tuvo en su momento la tenencia de la libreta fue como si fuera una rifa de chocolate a pedirle chavo a todo el mundo. Son nueve personas. Exacto. Esas nueve personas le pi fueron personas que le pidieron a las cuales le pidieron dinero. Ocho Y todo y apunta que fue el ayudante especial del alcalde, Que en un momento dado tuvo la libreta. Y que según tengo entendido, varias personas pagaron por atache móvil. Sí, le mandaron los chavos para atache móvil. Exactamente. O sea que eso está ahí. Por es, eso es que la trans... Entiendo que uno de los testigos que va a justicia guardó los screenshots de todo. Ajá. <laughs> Entonces lo que te quiero decir very con smart, very smart. Lo que te quiero decir con esto es Luisito Marí que hay dos teorías con el tema de la visita a las sucursales si bien es cierto puede ser para el pago del préstamo pero también es para sacar los chavos okay. de ATH móvil que le enviaban los que estaban aportando al pote para pagar los, los, los chavos okay. ustedes saben lo más cabrón y hemos dicho aquí la cantidad del préstamo el préstamo era 967 dólares eso está cabrón porque estamos hablando de un tipo que decía se cantaba millonario que puñeta no puede pagar 967 trapos de peso. Y esto se estaba a... Es un préstamo a tres años, me imagino. Ajá. Y estoy haciendo el cálculo. Tres años en 36 meses. Bueno, falta el interés, obviamente. No sé cuánto. Está, está bien, pero... Sí, sí. Vamos a, a cuatro años. Cuarenta, más o menos, sí, a cuatro años. Ya hubiese salado. Casi. Ya hubiese salado. Casi. Y se hubiera evitado tu lío Claro. Porque eso es lo cabrón. Si el tipo hubiera pagado el préstamo sin ningún problema, con todos los chanchullos que hizo con Carlos Santa María, no, nadie se hubiera enterado. Nadie. Nadie. De pasa? hecho, Oscar por miserable. De hecho, de hecho, Oscar María, el municipio de Ponce, al día de hoy no do, no, 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 no le extendió contra. ningún contrato. De hecho, sé, sé ya que Oscar Santa María ni pidió. Simplemente le hizo una presentación. Él pidió. Digo, no si sí, honestamente, Oscar Santa María, viendo cómo él se manejaba, soltarle 19 mil pesos, eso de nada para él era nada. Si ya estaba acostumbrado a soltarle 5 mil al mes a cada alcalde, o sea, él, él en, 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 en soborno nada más tenía una, un presupuesto de medio millón al año. Pues que carajo. Entonces, entonces, voy a cerrar con esto, porque tengo más cositas, pero las voy a dejar para después, porque estoy corroborando algunas de ellas. Este, alcalde, una de las preguntas que usted tiene que contestarnos, porque como usted no quiere presentar evidencia de los pagos de la, de la cuenta, porque Oscar le hizo esa misma pregunta hoy, uh -huh. y por alguna razón eso es un misterio. Sí, Oscar, él le dijo no, que yo no puedo presentar eso porque hay un caso. Y la gente empezó a gritarle, los y como que, mira, pero ¿dónde está la evidencia de los pagos del préstamo? Y él dijo, no, ya mis abogados tienen eso. Esa es la pregunta que yo llevo haciendo desde el principio. Desde el principio. Y si él nos si él presentara a nosotros, vamos, ya vamos para cuatro años, pero pues cuatro años, si él nos hubiera, él, él puede presentar 48 Payment Slips. ¿Eso tú vas al banco? ¿Y más el depósito directo? Yo tengo un prestado personal y Popular me lo saca el 4 cada mes. El 4 cada vez y guay, yo veo... ¿Dónde cada Y yo sé. O sea, si tú me pidieras esos números, te digo, dame un break. Lo que busco los estados de cuenta, dame un día. Y te los produzco. No me voy a tomar Ajá. Ok. Hubiese sido una conferencia con nakinaki Naki. Allí. Con Leki Leki. Seguro. dice de Y Leki Leki le aguanta las... le aguanta las pancartas atrás. Mira, aquí están los pagos y esas cosas. Entonces... Alcalde, usted tiene que contestar la siguiente pregunta. Esta pregunta se la voy a hacer bien, bien, bien honestamente. Usted sí empezó a pagar el préstamo, pero usted empezó a pagar el préstamo un mes después que la investigación salió pública. <laughs> y lo... O sea, que cuando llegó el supino en octubre, no pagó el préstamo octubre, noviembre y diciembre, lo empezó a pagar en enero de 2023. wow Es que puede ser parte del problema de creerse que Dios te protege, que tú te crees inmune a todo. <laughs> entonces yo lo que le tengo que decir al alcalde es que está pagando ese préstamo de una cuenta de inversión hmm. con depósito directo, débito directo, hay un débito directo. En UBS, UBS, tiene en Ponce. Puede ser, puede ser. Charles Apare aparentemente, esa cuenta de inversión es la, era la que él sacaba a Chavo okay. para hacer la campaña. Y hago entre comillas, porque está cuestionable, está cuestionan es, se, se cuestiona la cantidad de dinero. Mira, UBS tiene oficina en el edificio Centro Caribe de Ponce. Puede ser. Y a, a esa gente le de Ponceña de Almón y le gusta UBS. Eso es bien. Bueno, claro, seguro. Pues, si tú, eso es el señor En Puerto Rico, si tú tienes billetes, ¿dónde tú vas a UBS? Para UBS. Que es lo que te da como. ¿sabes? La casa correta es grande. Tío, ah. está Popular Security. Si antes estaba Charles Swap, yo creo que Charles Swap todavía tiene un Todo Charles está por ahí, todo ahí, todo Pero, ahí. Sí, sí. Luis, Este. Eh, te... Vamos, vamos para la pausa porque ¿Vamos, vamos, vamos para la pausa esto está calentito aquí ¿ah? ¿eh? bueno este pepe... espérate 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 déjame cambiarte la cámara cámbiame la ahora. cámara vete o sea adiós. ahora 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 este, ahí está PPP Extra extra de ustedes ¿eh? Por la Superfarmacia Isla Verde uh, Ubicada en Alpillamar Que ya Estefan Que es la farmacia de Estefan ¿también? Ah, Sí, porque Estefan ahora Tengo que comprar unas cosas ahí de Porque las alergias y las cosas okay. Y le dije a la, la pediatra Mándala para la Super Superfarmacia Super Farmacia Isla Verde La farmacia que usted ve Desde la Valdoriota y de Castro Cuando va en dirección a Carolina Mira a la derecha Con una cruz verde Que no es de cannabis Es de farmacia Allí la doctora Brenda Cruz Y su atento personal le brindarán el cuidado farmacéutico que usted necesita. Sus consultas serán atendidas por ella misma y se encargará que usted se adhiera a la terapia de medicamentos. Y como si fuera poco, en la farmacia Isla Verde cuentan con un mini market, un amplio inventario de medicamentos over the counter. También ponen vacunas y hacen delivery completamente gratis. Así que ya lo sabe. Apoya lo local, apoya la superfarmacia Isla Verde. Y también este PPP Extra extraído por nuestro amigo Luis Figarela de Matrix Patent Agency. Matrix Patent se dedica a preparar y erradicar aplicaciones de patentes, el documento que, que protege sus derechos sobre inventos en Estados Unidos y con extensión. Para protección global, un agente de patente que es lo que hace Luis Figarella hace lo mismo que un abogado, lo que es el prosecution, que es preparar, radicar y negociar la patente con un oficial examinador de la oficina de patentes de los Estados Unidos. Si alguna vez has pensado en proteger tu invento. Comunícate con Luis Figarela de Matrix Patent Agency al 603-557-8420-603-557-8420. Escríbele un correo electrónico a Luis MX Patent y síguelo en Twitter o en X como Figarela. Desde que comenzó en el 2006, Figarela y Matrix Patent tienen sobre 150 patentes tramitadas y emitidas para clientes con más de 50 para clientes de Puerto Rico. Así que ya lo saben, gracias Matrix, gracias Superfarmacia, gracias Jabonera Don Gato, gracias Career Branding y Resumeprofesional.com y a todos nuestros patroncitos y patroncitas. Mira, este, lo que necesitas es un resumen. Que puede ser también en su mano, ¿eh? ¿Qué? Dale, que, ah, que, que si necesitas un resumen. Sí, bueno, pues vamos a hablar de eso. Ok. <laughs> ¿Cuán popular tú te sientes hoy, cabrón? Me siento muy, muy poco popular. O sea, tú estás hoy más cerca de irte, de la ruptura. Sí, sí no, sin duda. Hoy estás menos popular. No, es que ¿Por qué? No. Porque lo que yo tengo es un bochorno cabrón de ser popular hoy. O sea, tu papá papacar está en balance sí, casi cero. Sí, sí, mi popular está hoy malo, malo. O sea, okay. a mí me da vergüenza ajena. Estoy en deprimi, deprimido. ¿Estás deprimido? Me siento, sí, sí, de verdad. Has sí. hablado con otros fellows populares? He Popu hablado con un cojón de Popu Kids. ¿Y, y que todo se siente igual. La mejor. Eh, la mejor comparación que me dio un buen, buen popular que me llamó ayer a las 3 y media de la tarde. Ajá. Minutos después de que la cámara hiciera lo que hizo. Ajá. Y me dijo, las instituciones, yo presumo porque no sabe. cuando las instituciones están muriendo yo creo que le entran pensamientos suicidas a todo el mundo. Eh, o sea, Tatito Hernández se comportó como... Un terrorista que se pone el, el abrigo y lleno se de dinamita y entró a Puerta de Tierra y explotó eso para el carajo allí que se joda. Y sí, se lo llevaron alrededor, pero se llevó el, el objetivo. No tan solo las que implosionó todo y llegó a, a Puerta de Tierra. Es que el cabrón trajo enmiendas que ni se habían discutido. Correcto. Que son tóxicas, bien cabrón. Y que para colmo inconstitucionales. Correcto. De su fa. Pero vamos a entrar ahora en el detalle. Miren. Si usted, bueno, si usted no sabe este, este revolú yo no sé dónde está usted metido, uh -huh. pero esencialmente Tatito le pasó el rolo al presidente del de PPD, el Black Cat, Jesús Manuel Ortiz, quien es <laughs> representante también, aprovechó que Jesús Manuel Ortiz se había ido de viaje y se había excusado con la cámara de los trabajos esta semana. Uh -huh. Está con su señora esposa, pues en unas vacaciones merecía tiene. Uh -huh. eh, y cogieron y descargaron el proyecto de los cambios electorales esencialmente todos los que se habían discutido con eh, eh, edwin mundo y el vocero uh -huh. pero aparecieron cosas a lo último correcto particularmente bien loca la más loca y además que te demuestra el nivel de cagazón que sí. hay en ambos partidos con los movimientos emergentes es un tema con, los, con las candidaturas por acumulación y voy a entrar... Ok, ahora vamos, vamos a... Entrar. Por tenerlo, por tenerlo, por tenerlo. el electoral. En Puerto Rico, usted sabe que se escogen senadores y representantes por acumulación. Eso fue un invento de Muñoz en la constituyente porque él pensaba que había mucha gente que estaba dispuesta a servir como legislador pero que no se podían ensuciar las manos eso de representar un distrito. Como que, eh, gente que son pensadores, que no querían eh, hacer el, el retail works de la política y se inventaron las sillas por acumulación. Que si usted va a las legislaturas estatales de todos Estados Unidos o a los parlamentos de las repúblicas y de los países, en verdad no existen casi los puestos por acumulación. Uh -huh. Eso es una cosa bien particular de PR. Y en la Cámara hay 11 senadores por acumulación, en el Senado hay 11, digo, en la Cámara hay 11 representantes, en el Senado 11 senadores. Cada partido político, en teoría, tiene derecho a nominar 11 candidatos. Y, de hecho, el Partido Popular en su momento de hegemonía y poder total, en el 52, el 56, en el, 60, en el 52 no, en el 56, en el 60, en el 64, no sé si en el 68, nominaba a los 11 y le salían los 11. Los 11. Metía a los 11 candidatos electos. O sea, completo. Y el Partido Popular tenía una super mayoría que, si no fuera por la ley de minorías que está en la propia Constitución, pudo haber una legislatura del Partido Popular en el 56 o en el 60 que no hubiera minoría, O sea, eso, eso hubiera sido matemáticamente posible si no hubiera existido la ley de minorías en la Constitución. Anyway pues con el alternancia del poder y la, su, la subida del PNP y que el Partido Popular del el PNP pues, se dividían los votos, naturalmente ambos partidos redujeron la cantidad de candidatos nominados a seis, pensando que pues, si elijo a mis seis, pues cojo la mitad de los de acumulación y con ganando los distritos, con eso tengo la mayoría. Por ejemplo, la Cámara, la Cámara tiene 40 representantes por distrito y 11 por acumulación, 51 en total. Pues si usted entra a sus seis de acumulación, con ganar 20 de los 40 distritos, pues usted tiene una mayoría de 26 votos. En el Senado, la matemática es similar, aunque los números obviamente son menores, porque son 16 por distrito y 11 son eh, 27 senadores. O sea que usted tendría que ganar la mitad de los distritos y entrar su 6 de acumulación. <coughs> eh, y el PIB, históricamente, yo no sé cuándo empezaron esto, no creo que haya sido desde el principio, pero históricamente el PIB y cuando el Partido Socialista estaba o cuando el Partido Maribor estaba, pues decían: Yo, en vez de nominar 6, porque recuerde, usted nomina 6, pero el elector solamente puede votar por uno solamente, aunque tiene 11, eh, se eligen 11, usted solamente puede votar por un candidato en la Cámara y un candidato en el Senado. Y si usted vota íntegro bajo la pavo, la palma, o la bandera, o la U, lo que sea, su voto por acumulación va a la al candidato o candidata que está en el primer lugar de esa papeleta de su distrito. Por eso se dice acumulación, porque acumulan alrededor de todo el país. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Pues los partidos agarran, escogen sus seis candidatos en primaria, los partidos principales, y dividen la isla más o menos equitativamente, y eso pues entran estadísticos y los electorales como Manuel Álvarez, la, las operaciones electorales de los partidos, más o menos dividen la isla e intentan que todo el mundo vaya una papeleta. Eh, primero hacen pareja, entonces usted acumula, el de la Cámara y el Senado acumula siempre juntos, son los mismos la pareja y acumulan en los mismos pueblos. Entonces pues, usted tiene que hacer campaña una vez ya sea candidato por acumulación en sus pueblos y no se permite dar vuelta por ahí, se ve mal porque entonces tampoco puede pedir el voto por usted, usted pide el voto íntero, etc. Pues ¿qué pasa? Que con la llegada de estos partidos emergentes, esta ecuación se fue al carajo. Se fue al carajo porque, además de que el PIB nominó uno, sabemos que Victoria metió sus dos candidatos. Que eso alteró la ecuación. Que Dignidad metió un candidato en cada lado. Así que ya ahí tenemos cuatro candidatos, cuatro senadores, cuatro legisladores en, cada, en Cámara y Senado. Y en el Senado fue peor porque entró Vargas Vidós. Así claro. que en el Senado hay cinco de los once que no responden al PNP ni al PPD. Entonces, el PPD, que tuvo un bajón grave en su voto íntegro, pues solamente metió uno en el Senado, que fue José Luis Dalmau, un solo uh -huh. senador por acumulación, y el PNP metió cinco. O sea que básicamente de hecho el PPD tiene mayoría bueno pluralidad porque no tienen los 17 votos los 16 votos en la, en el, los 14 votos discúlpeme en el Senado en gran medida porque se le colgaron los de acumulación uh -huh. eh, en Cámara metieron dos solamente a Jesús Manuel y a Héctor Ferrer that's it todos los demás se colgaron de hecho, hay mucha discusión al interno del Partido Popular. ¿De cuántos van a tirar? Yo, mi, mi número es cuatro. Yo tiraría cuatro candidatos en vez de seis. Pero bueno, eso es otro tema. Porque con cuatro puedes entrar los cuatro. Eh, puedes entrar los cuatro, seguro. Claro. Si tú coges el voto íntegro popular que sacó en el 2020 y lo divides entre cuatro en vez de entre seis, hubieran entrado los cuatro. Y aquí colgaste todo. ¿sabes? Pero, pero ahora con esta enmienda sería... Claro, entonces lo, lo que esta enmienda busca, <laughs> que yo creo que es inconstitucional es que por obligación todos los partidos tengan que nominar por lo menos tres candidatos por acumulación. El PIB ya dijo que solamente va a nominar uno. Valga pues obviamente es Valga Pidot, así que pues, se nos cuenta. Dignidad no ha dicho nada. Eh, Victoria Ciudadana en su última asamblea Mandó a un comité para que escoja si van a nominar de 2 a 6. Crearon un comité? Crear un comité para, que, para decidir si van a nominar de 2 a 6. Ma ellos lo enviaron a una mesa amplia concertada. Porque, pero esta ley lo que busca es que por obligación tengan que nominar tres con la idea obviamente clara de diluir el voto de los partidos emergentes y con el voto intero de los partidos principales, pues meter su gente y que se le cuelgue. Y me momento. preocupa Vargas Bidot porque básicamente con el lenguaje de, del texto le aplicaría lo mismo. O sea, Val Bidot, Valgas Bidot Acumularía, es que esto es raro. Acumularía como un tercio del país. Uh -huh. Básicamente. O sea, literalmente. Para que usted tenga una idea, para que usted es fácil de entender en matemática, coja los votos de María Lourdes Santiago. Uh -huh. Que fue la única que corrió por el PIB, por acumulación en el Senado. María Lourdes fue la candidata que más sacó. Uh -huh. Creo que sacó 110 mil o lo que sea. Si se aprueba esta enmienda, en teoría. Habría que reducirle en, tres, en un tercio, más o menos, más o menos, la cantidad de votos que recibió María Lourdes Santana. O sea, si esta ley existiera, Rubén Berrío nunca habría sido senador, David Noriega nunca habría sido representante, no. Fernando Martín nunca habría sido electo, eso nada más hubiera pasado. Porque esencialmente, si tú divides el voto del PIB entre tres, se colgaban todos. Entonces, ahora, y ahí es que me voy a la pregunta, porque, por ejemplo, existe en, constitucionalmente la ley de minoría. Uh -huh. Que entonces. ¿Esto riñe con la Constitución? La Constitución es bien... Mira, básicamente dice, sección 3 del artículo 3, poder legislativo para los fines de la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa, Puerto Rico, bla, 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 bla. Se elegirán además 11 senadores y 11 representantes por acumulación. Ningún elector podrá votar por más de un candidato a senador por acumulación ni por más de un candidato a representante por acumulación. That's it. No, dice, no dice nada más. Eh, en cuanto a la ley de minoría, pues ahí hace una fórmula que si el partido que sacó más de dos terceras partes de los miembros eh, pues esencialmente es para que no haya una super mega mayoría Pues se eh, añaden por ley de minoría suficientes legisladores Para que el partido que más votos saco se quede solo con dos terceras partes Y no con tres cuartas partes o... Si sí, no pudiesen, por ejemplo, sí. no pudiesen enmendar la constitución solo De hecho interesante, caso interesante Cuando Tatito entra como legislador por primera vez Es por minoría ¿no? Él entra por ley de minoría porque Fortunio da una pela tan asquerosa en el 2008 que entran los seis candidatos del PPD por los que no sé quién entró por acumulación pero entran todos los que se quedaron fuera entran por ley de minoría y luego de que entran por ley de minoría tienes que buscar por los distritos los que perdieron por menos y tatito fue de los distritos populares el que perdió por menos porque es un distrito bien popular de hecho yo entiendo que ese año 2008 es la única vez que el PMP ha ganado el distrito de tatito mm. en la legislatura eh, nada me fui muy, demasiado también no. pero 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 sabes qué es diría y estaba leyendo a Manuel Álvarez, que ha escrito hoy una disertación completa de, Mira, de la aquí Entraron dos senadores por acumulación populares. Por eso. Y Dalmau. Perdón, está aquí, me acabo Y en de... la cámara entraron este Héctor y Manuel señor. y, y, y Bebé Héctor. Y that's, it. Y that's it. Uh -huh. Entonces, sí, porque la victoria de los populares fue distrital. O sea, eh, fue un ground game. No fue. Ok, entonces, <laughs> usted está ahí, usted, igual que yo, debería estar diciendo ¿qué puñeta? Yo acabo de leer. Porque es que en ninguna de las versiones, ni en la versión de Con, ni en la, la versión de Jesús Manuel, ni en la versión... En ningún momento habíamos hablado de esto. Uh -huh. Pero yo averigué. Uh -huh. ¿Qué averiguaste? Desde algún momento dado en marzo, la gente de Tatito y Tatito estaban cabildeando esta medida. Okay. Y esta enmienda, este lenguaje. Okay. So, esta es una enmienda de Tatito. Okay. Los PNP le plantearon, me parece que hasta inclusive hasta Tommy uh -huh. planteó que era inconstitucional. Okay. O sea, imagínense el PNP, que el PNP no es muy no chomichome no con, eh, con la constitución. Uh -huh. Entonces, o sea, la pone a dormir y todas esas cosas. El propio PNP le está diciendo, caballito, eso está, eso está feo ahí, y eso, eso me luce inconstitucional. Uh -huh. coja lo suave. Y pues nada, nunca aparece en ninguno de los borradores. A última hora, ñaquiti, ñaquiti. Sí se negoció con el PNP por el tema del tiempo, de, la, de las edades. ¿Te acuerdas que lo de la edad voto adelantado 60... Nada, a mí, el Tatito mandó una gráfica de lo que dice el, el proyecto, porque, ¿verdad? Pa sí. Tratando de sacar su asunto. Y esencialmente, lo más sustantivo es que se baja la edad del voto adelantado de 80 a 60 eso ya estaba por reglamento en la comisión eso estaba no, por eso estaba por el COVID Sí, pero el, la, los comisionados se pusieron de acuerdo en, en un momento dado. Se pusieron de acuerdo porque la ley de, le permite a los comisionados hacer eso. Y los comisionados lo, lo acordaron. Y entonces se meten unas cosas de que si los empleados de la comisión... La vacación, co la vacación, no la, la, vacaciones, esa, esa es la Esa es la, meta, la, elección, y, esa es la eh. enmienda de la lección. la enmienda de la no, no. no importa. Este, eh, oye, te voy a decir algo. A lo mejor sustantivamente el proyecto es bueno, pero los sustantivos no importa porque digo, esto de la acumulación está cabrón. Porque cabrón la, acumulación, la acumulación está, está caro. Es que es antidemocrático, va a contarles. Espíritu de la constitución demuestra el cagazón hijo de la gran puta que tienen. Está bien, pero pero, pero es la constitución del Partido Popular. Por eso te digo. Está, que está este cabrón. cabrón. Porque vas a encontrar lo tuyo. O sea, es como cuando Alejandro eso fue en contra del, del derecho a la fianza, que le explotó en la cara, porque es como que cabrón. El Partido Popular fue el que puso la fucking fianza. Entonces, porque ¿Cómo, ¿cómo tú vas sí, a. Sí, sí, sí. Así, sí. Bueno, nada. Este... Cosas que pasan popularon Popular, 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 popular. Bueno, pero más allá del proyecto. Esto obviamente, porque yo sigo pensando, ¿qué le saca tatito a esto? Exacto. ¿Qué le saca? Porque esto no lo ayuda en su candidatura en dorado. Cualquier popular molesto en dorado que estuviera pensando votar por él porque está molesto con el alcalde incumbente, hoy está más molesto con tatito por joder al Partido Popular, creo yo. Por ser un huele bicho, básicamente. Eh, este, no le, 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 le divide quizás fatalmente a su delegación que ya estaba dividida pero sabemos que en la delegación en la mayoría de la cámara están 14 con Tatito y 12 con Jesús Manuel y quedó un año y medio de, quedó un año y medio de de de, de, sí, pero de, esos de dos, la dictadura. esos 12 yo no sé bueno pero tú, le votaron en contra le votaron en contra por lo menos está salvado de la, del pan pan exacto eh, y obviamente ¿Te supone que en este episodio de hoy estuviéramos hablando <laughs> del chisme de Jago, cabrón? El PNP, que vaya de bueno, lo dijimos. Eh, José Delgado confirmó que Jago no va para Guam. Así que va a estar en PR. No sé si va para la convención, pero no va para Guam. Bueno, ya Edwin Mundo dijo que si necesitaba si, 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 si un lugar para quedarse, que él le ofrecía, le cedía su cuarto. Le cedía su cuarto, qué buena gente ese Edwin. Qué tipo más clásico, considerado. Clásico, Clásico classy, eh. Edwin, ah, qué eh. tipo eh. más considerado. Pero, pero. <laughs> Uy, qué buena va a estar esa convención este fin de semana. Oh, muchacho. Eso va a estar. Qué buena va a estar. No, y el primer brindis en el lobby, en la barra del lobby, es a un hombre, Tatito Hernández. Claro. todo el mundo se va a parar a decir Tatito Hernández. Hoy alguien me Ajá. dijo que a lo mejor lo que Tatito Hernández quiere hacer Ajá. es que no va a retar a Calito López a primaria y que va a correr por el PNP para el Carle Dorado. ¿Por una alianza? ¿La alianza buena? Bueno, o sea, porque ya ha dicho, él dijo eh, que es la alianza ¿qué? buena. No, él dijo el junte bueno porque él, el, el otro es el junte demoníaco y entonces ahora está el junte bueno. Así que yo no veo nada lógico que saque Tatito aquí, excepto darle la puñal a la Black Cat.

era Good, good cop, Back cop. Sí, sí, sí. Pero estaba coordinado. Claro, sí, porque, eh, porque hoy, o sea, esto fue por la mañana. Me siento coordinado. Por la mañana vino Villalba Pau y le zumbó mientras se bebía el café con la taza de Villalba no, no Le mandó 10 párrafos. Le mandó, le zumbó. Y lo cabrón es que, o sea, es, es el arte de decir algo nada. sin decir nada. Exacto. No voy a leerlo completo porque está largo con cojones, pero. Pero, eh, pero léeme la fase de la Junta. Léeme. Dice aquí: diálogo, unidad y victoria nuestro partido tiene que ser muy cuidadoso sobre las discusiones internas y velar por el mutuo respeto de las posiciones. de es este le ha entre el café y el preworkout. Y el preworkout. Ah. Y las que la carrera se está tomando la, la, la botella de creatina, la creatina, la creatina, porque eso. Ajá. Ok, ok. Dice aquí no podemos permitir que las situaciones se resuelvan públicamente, pretender cerrar el proceso legislativo, frenar el proceso legislativo de cualquier medida, incluso las de temas electorales, no es cualquier cosa y pone en línea fina las prerrogativas constitucionales y las intenciones del partido. Les recomiendo al presidente del PPD que cite de forma extraordinaria a la Junta de Gobierno antes de la conferencia legislativa para que se pueda llevar un mensaje concreto en la reunión del próximo sábado y así plantear sus puntos sobre cualquier legislación con los presidentes de los cuerpos que también son parte de la Junta de Gobierno. Sobre las sanciones a la mayoría legislativa PPD en la Cámara, no es lo correcto, más aún cuando nunca fueron citados a reunión previamente. Como siempre he dicho, sin unidad no hay victoria, trabajemos juntos hasta que logremos un acuerdo entre cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Vaya, güey, aquí él no se está tirando para gobernador, aquí él está tirándose a mediador. Uh -huh. ¿Y sabes otro que se tiró a mediador hoy también? Sí. José Luis Dalmao. Claro. Que, a, después, al, José Luis Dalmao, que la semana pasada dijo que este tema estaba muerto, que no había haber que, cambio, hoy cambió de tono. Y se fue, mira tour se fue, No, y mira lo que dijo, déjame buscar aquí qué fue lo que dijo, porque, o sea, Luis Javier está, no, yo yo medio, yo voy a ser mediador, yo voy a ser mediador. Y entonces vino José Luis Dalmao. y si le zumbó. Y dijo, déjame buscarlo porque lo tengo aquí en la mano. ¿no? A la verdad que se están clavando bien cabrón al no. Los viejos. Sí, antes, o sea, no. los viejos no, están cabrones clavando. Le han montado. Una, le han montado un, un, y aprovecharon algo, se fue de viaje. Bien pobre. cabrón, o sea, bien cabrón. Bueno, pues. Eh, dice aquí, eh, José Luis Dalma hoy. Ah, by the way. Tú sabes que hoy el Capitolio reinauguró la cúpula porque terminaron la, Ajá, la de esto. Así que hoy sé. que estaban allí sentados en la constitución es el día que la avisa la constitución, dice. Dice José Luis Almado prefiero tener una conversación con el presidente del partido que está fuera de Puerto Rico y con el presidente de la Cámara que en estos momentos no he hablado con ninguno de los dos antes de emitir un juicio sobre algo que podemos trabajar dialogando. Así que aquí estamos los dos aspirando a ser mediadores. Ok, pero entonces es importante eso porque a mí me luce que el play, el power play porque hoy Charlie Delgado salió, está con el Black Card. Sí, y salió la vicepresidenta del partido María Ali González sí, también. Ahora y sal, no María Ali este, sí. ay Dios mío, la los Ay, carajo, se me olvida el nombre. Sí, que... sí eh, Mitalia. Mitalia, Mitalia. Y sale. Y y sale a... Sila, que no lo has visto. Ah, lo vi. Vi a Sila. Vi Sila también sembó su. A defender a Black Cat. A Black Cat. Y Pablito José también defendió a, ver, a Black Cat. O sea, y le metió un cantazo a Tatito Vinca. Oye, eso me dijeron. <tose> <tose> que se fue a Nación, eh, Z, Nación, Z, Nación Z Y le preguntaron por tatito y dorado. Y él dijo. Le dijo, ¿y cómo afecta esto a Tatito en Dorado? Y él dice, es que. Es que yo no creo que él pueda perder por más de lo que va a perder. Eh, yo de diablo bloque. Okay, muy bien. Ok, nos fuimos a lo loco. No, 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 a lo y no. Aquí todo el mundo estamos no, ah, tirándola de ellos. Pero creo que hay un power play. Ok. Y creo que tiene que ver esto que incide con algo que me dijo el Villalba Power. viva Power Luis Javier Hernández. Ah. Luis Javier Hernández. lo tuviste a en entrevista? No, pero Luis Javier Hernández, hace par de semanas yo le entrevisté y él me dijo que él estaba comenzando las visitas a estar los pueblos y no sé qué puñeta ah. para pensar de nuevo si va a correr o no. Uh -huh. Y yo sé que Charlie se está enfriando. Okay. Se está enfriando rápidamente. Inclusive sé ya que lo que habíamos especulado en un momento dado, que esto era como una, una pieza de negociación para negociar algo en el Senado, o en la cámara, uh -huh. o lo que sea. Así que a mí me da una impresión que Luis Javier está viendo un opening aquí y está aprovechando a zumbarse al Black Cat y meterse como un mediador. Pero acuérdate que esto es una controversia que para el mundo, para nosotros, bueno, lo discutimos aquí, pero para el mundo popular lo eleva y lo saca de los confines de allá de Villa Alba Power y lo eleva a la discusión nacional de San Juan. Que eso era lo que criticaba el alcalde de Coamo, Tato, cuando él era presidente de la asociación, que Tato cogía a veces y le zumbaba bien cabrón y le decía, bueno, yo estoy con Luis, pero Luis tiene que concentrarse, que no sé qué carajo, y todas esas cosas. Y básicamente esa era la pelea que tenían en la asociación de alcalde. Así que yo me, yo quiero, creo que esto es una medición de fuerza, y te confirmo más, cuando por la tarde aparece la carta de los miembros de la junta, pidiendo autoconvocarse, que hay 18 ya hay. Sí, bueno, tú mira los 18, y los 18 son del querido y sí. Entonces... No, y no es eso. Los 18, yo creo que de los 18, 16 trabajan en la Cámara. Por eso. Digo, que recuerden que cuando la Junta, esta nueva Junta de Gobierno del PPD... ¿Esa es la Junta que tú, que donde tú estás? ¿Tú estás en la Junta? No, yo no estoy en la Junta. Yo estoy en la organización de PYME. Eh, Pero tú no es el, Este es el Jedi Council, esta es la Junta, sí, la Junta es el cuerpo rector. Y cada acuérdate que se inventaron 17 organizaciones nuevas, que eso se inventó Tatito. Y de las 17, las presidencias, yo creo que las 17 las controla Tatito. O sea, porque ejemplo, Eni Monge, que es la que. Eh, la presidenta de, de los pymes, que, que yo soy miembro, eh, Enid, pues está ahí, está firmando esta carta. Firmaron la carta Luis Javier Hernández, obviamente, eh, el alcalde Aguadilla, Julio Roilán, que es miembro de la Junta representando al oeste. Rafael Bulco Santiago, que no sé quién es, Manuelito Calderón Cerame. ¡Manuelito! Pero ojo, porque ¿Qué? entiendo que él no la firmó, que le metieron el nombre ahí. Ah, sí. Pero no lo quiero decir yo, porque. Pero entiendo... Manuelito tiene que ser un comunicado. Entiendo que no la firmó. Roberto Sayas Maldonado, pero Irene Maimí, que es de la Organización de Trabajadores, eh, Yurixa Paredes, que es de la Organización de Empleados Públicos, si no me equivoco, o de Empleados Privados, Claribel Martínez que es de la Organización de Inmigrantes. Miguel Pérez Vázquez, no sé quién es. Suani Valga, la Presidenta de la Juventud. Ya lo Suani metiendo en la cuchilla. Suani le preguntó y Suani si la firmó. Suani eh, metió en eh, la cuchilla el Bacat. Miguel Pérez Sua... Vázquez, ya dije, Carlos Pagán. Suani, Suani. Clemente Agosto, que es el alcalde de Toalta, Chito. Ajá, Jesús, Chito, Chito, Chito. Jesús Márquez, que no sé quién es. José Santiago Rivera, que tampoco sé quién es. Y María Ali González, la senadora de Ponce. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Necesitan 28 votos para poder eso. bueno, o sea, que no los tiene. No los tienen Pero pueden aparecer más. Claro, seguro. Porque si hay 17 ahí. Entonces, por eso te digo que hay un poco de triangulación, porque Villalba Power es el que dice de la reunión que debe convocarse antes de la conferencia legislativa. Uh -huh. Y pues la tal aparece la carta. Exacto. Y entonces eh, aquí eh, hay coordinación. Eh, full. Calo, y aquí, literal, lo que están haciendo es que Tatito sea el asesino. Y viene el y, 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 el, y Y Villalba es el, el mediador. Pero entonces le sale José Luis a, a competir por el mediador también. También, pero si José Luis consigue los 10 votos que faltan, que ese y, es yo, otro. va a decir algo. O sea, si este proyecto se aprueba en el Senado y se convierte en ley, pues ya se acabó Jesús no el Team. Se acabó. Punto y se acabó. Se acabó. Porque es que, es que qué partido tú puedes aspirar a presidir o, o, o a gobernar o a ser el líder si te pasaron errores en la Cámara y el Senado. De verdad, es algo. O sea. Aquí se juega la vida política de Jesús Manuel Ortiz, y en parte porque él decidió que este iba a ser su tema, y en parte porque Hernández se lo clavó, se lo clavó bien clavado. O sea, lo, lo buscó y se lo clavó. Yo... Y el PNP. Lo está matando a 200 millas de distancia, que es lo más cabrón. Porque, porque dijeron presidente. que hacía todo. Porque si lo votó el PDP, no, no hay nada. O sea, nada más eran 14 populares. O sea, tenían que venir los PDP a dar la. Y, si, y dijeron que sí, están chiling. Y en el Senado tienen 7 votos no, ya. No, no, Edwin Mundo. Sí. Edwin Mundo, yo le llamé por la mañana para entrevistarlo y me di, y entonces el teléfono aparece ocupado. Y entonces dice: Ya es el Y él dice: me, 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 me escribió el productor después. Uh -huh. Me dice: Mira, que estoy llamando, pero se ocupado. Pero no voy a poder. Y yo: Mira, Edwin, <laughs> si yo no te conociera y no, se, no supiera este, lo hijo de puta este que está, tú eres. Ya se está tirado ese, para atrás el Cocovich. No, te sabes que está tirado para atrás el Cocovich. ¿Qué está diciendo esa pelea de los populares? Yo no me voy a meter que se vayan para el carajo. Es un revólver de ellos allí. Así es. bueno es que él lo dijo. De hecho, él dice. Entre eso lo tuvimos la semana pasada. Y él nos dijo: Yo le dije a Tatito que si él no tiene los votos para aprobar este proyecto, yo no voy a ir para allá. Y Tatito le dijo que él tenía los votos y que José Luis Dalmar le había dicho que tenía los votos. José Luis salió después. No sé por qué carajo y dijo lo que dijo. Que, esto no se que iba eso ir. no se iba a ver y no sé qué. Pero ahora, esto de mediación puede responder a que, en efecto,. José Luis, ¿tiene intención de bajar esto en el Senado, en el, en el Senado de Puerto Rico? O sea, ¿el cambio de, de, de posición fue drástico? Y de nuevo, ya tiene los votos PNP, que entiendo que son siete. O sea, que tú necesitas solamente siete de los populares ya. ¿Y el gobernador lo quiere firmar? No, el gobernador está pompeado. De nuevo, puñeta, le resolvió un problema al gobernador. Toda esta semana iba a ser el PNP, Guerra Interna, Guerra Civil. Esa iba a ser la semana. Bueno, es más, yo creo que la que debe estar sufriendo en cojones es Diego. Diego? Sí, ¿Por qué? Qué? Porque, porque, Bien, porque qué porque Diego al final del día se quedó así. ¿sí? Y otro que le, lo ayudó fue alcalde Ponce, pero él le iba a hacer una conferencia de prensa hoy. Si <laughs> hubiera hecho la conferencia de prensa hoy, tampoco estuviéramos hablando del cabrón Alcalde Ponce. O sea, de algo. Ay, Dios. Este Vean acá, estaba Chequito Madera en esa conferencia. La bata, yo, a la verdad que, puñeta. ¿Dialo? Mano, los porque legisladores. Sí. Le escribí le dije: Lo único bueno de la conferencia de prensa de hoy es que te sentaste en la esquina y no salías en el tiro. Puñeta, pero. Y Tito Fulqué también estaba. Claro, sí. Pero es que está cabrón. La única que no vi fue. No vi a Domingo Torres, no lo vi. Y no vi a Mariali. Y no vi a Mariali tampoco. Pero Mariali, entiendo que va a defender al alcalde Claro. Porque ella también no, es. una palabra de Dios, o sea. Ah, es de ese corille. Ay, del corille. Sí, sí. De Jayuya, pero a su gusto es el Ay, ah, Pablo Colón. Sí. <laughs> Pablo Colón, el presidente del PDF, Ponce. Ajá. Y reaccionó después. Que va a la misma iglesia. Y dijo que él ya no va a esa iglesia. O sea que el alcalde no ha ido más a esa iglesia por la vergüenza que le da. ¡Ja, <laughs> <laughs> ay Ay, sí. A la verdad que. Te lo voy a decir algo. Ajá. Pablo Colón es un loco. Está cabrón. Y como litigante. De los mejores criminalistas que yo he visto ever, ever, ever. No sé si ahora con... Que está más religioso, está, ¿sabes? Pero de los mejores litigantes que yo he visto. Este... Pero va a ser bien divertida esa campaña si él es el candidato. Porque Pablo es eh, a fuego. ¿te? Digo, si yo fuera a PNP, yo estaría ahora mismo mandándole canastas de flores todos los días a Larry Elham Todos los días escribiéndole a Larry... Lari, piensa en Ponce, tu pueblo te aclama. Porque si Lari es el candidato, olvídate que va, él va a sacar el 60%. ¿60? Uf, quizás más. O sea, si Lari es el él decide correr para alcalde Ponce por el PNP, olvídate. No hay nada, ya, eso ya le pueden ya, lo pueden ya pueden sacar las invitaciones para la tomar posesión. Es que daría una pela, cabrón. Daría una pela, cabrón. Es verdad que Lari es elegante. Sí, sí. Y un buen tipo. Y cae bien. Yo, yo creo que él está disfrutando su vida, su semi-retiro, o sea, pero. Pero él está retirado, retirado full. Yo no lo he visto haciendo más nada. No está haciendo más nada. Él Ule. creo que está con los nietos, con los. Claro, Porque... claro. Nada, whatever. Eh... Digo, pero Larry es joven todavía. Sí, claro, seguro. Larry tiene sesenta y pico. Sí. Y se conserva muy bien. Sí, él es atleta. Él es atleta, él gusta el basquetbol. Sesenta y 68 años tiene. Está bien. Sí. Porque 68 es... Está bien. El alcalde de Dios no puede ser mucho mayor. No puede ser mucho mayor que eso. Ah, ¿tú sabes que lo de los carritos de golf? Era porque el alcalde de Dios no puede caminar casi. ¿Sí? Como que él tiene como uno, aparentemente. Pues no sé. Era como que para el COVID y no sé qué. Y... Pero pagaron cacho. Mm. 64 años tiene el alcalde de Dios. ¿El alcalde de Dios tiene hijos? Sí, tiene hijos. Tiene hijos. Sí, siempre están ahí en los juegos de... Ah, ¿sí? De, de okay. Bueno, vamos a hasta ahí. Pues nada, obviamente el PPD proverá así que tendremos temas esta semana y haremos previo a la convención del PNP. Y estamos esperando, no, y que estamos esperando por Jago, a ver si aparece. Ay, tengo que aprovechar, darle gracias a el personal del PDP nos escribió para ir a la convención este weekend. Pero yo me voy de weekend con la familia y con el nene, con la nena y... O sea, me, me, me ibas a dejar solo, cabrón. No, por eso no iba, a ir. en verdad como que no, no, estoy, no quiero ir. ¿Y tú ibas a ¿eh? eh. Tú ibas, ¿Iba, no. Ah, no, no pero... Tenía mi camisa PNP. La dejamos para el año que viene. Bueno, pero está bien, pero ellos van a hacer par de convenciones. Por porque... eso, por eso, por eso. Digo, para pa la próxima, para el próximo People Fest. Va a llevar Black Cat, consejo para el Black Cat. Se lo dije también por el mensaje. Aprovecha ahora y haz una convención. Con este revolú. Claro, ahora que la tiene que hacer y él llegar allí y demostrar. Y movilizar y enseñar. Y llenar los cuartos, él, y decir, aquí estamos. Igual es el de problema. ¿Por qué no? Oye, a... Sanciones, le van a poner sanciones. ¿Qué jodidas sanciones, ¿Qué sanciones le van a, a, poner? Poner? ¿Qué sanciones me va a poner? Porque, ¿qué tú vas a hacer? Ah, podemos hasta expulsarle el partido. Si sí, tú vas a expulsar a 14 legisladores, vas a expulsar al presidente de la Cámara, al vicepresidente de la Cámara, al portavoz la mayoría. Vamos. Además, vas a expulsar vas a, a Jesús Santa, que tiene un distrito que si no es él, no lo gana a nadie. Ángel Matos, que es un distrito que si no es él, no lo gana. Ah, vamos, eso no va a pasar. Pues le puedes mandar una cartita regañándolo. Amonestación, chiqui, mangue. Ok. Hoy alguien me dijo, ah, los puedes quitar de la posición dentro del partido. Si son delegados presidenciales, no dejan de serlo. Y yo, pues tremendo, le quitaste una responsabilidad y se pueden y más tiempo libre. O sea, es como que realmente no hay sanciones. Porque cuando él iba, yo les quitó presupuesto. Bueno, me dijo, Ángel Mato, Ángel Mato, me dijo esta mañana que él le quitó, que tuvo que votar gente y todo. lo convirtieron en legislador de minoría. Exacto. Pero eso malo hacer eso, al revés, Tatito puede a hacer. ser a él, claro, seguro. Y está cabrón, porque si él sanciona a Tatito, Tatito, al otro día le va a quitar la comisión de gobierno. Y esta guerra va a seguir hasta el final del. Sí. Y lo que pasa es que Jesús no compite en un Tatito. Ese es el problema. Es la guerra simétrica, porque si fuera que Jesús va a correr para el Dorado, pues está bien, pero o sea Yo sabía que esto iba a terminar mal. Entre un presidente del partido y un presidente que es de la Cámara. Esto iba. Cabrón, no duró. Ni 60 días. No, no, no no pasó antes porque se acabó la sesión. Ay, nada, que la De la compañía. Se me no cuida, muchachos. Bye, 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 bye. bye.